Amigos, bienvenidos a Sale el Jueves, el espacio donde Guillermo Bojardillo, Eric Guía Señor, nos juntamos una vez a la semana a hablar de todo lo que llega a cines y a streaming. Esta semana, como cada semana, vamos a hablar de dos películas, series y unas cuantas noticias. Pero antes de comenzar, quiero dar la bienvenida a mi amigo Memo, que aparte cumplió años. Amigo, ¿cómo estás? Amigo, no me desconcentres porque estoy aún recapacitando, estoy analizando la escena de la segunda película que vimos. Tú sabes de cuál me refiero y cuál escena hablo. Estamos hablando de elementos, ¿verdad? Claro. Claro, por supuesto, digo, es una película con un poder y un mensaje sublime, pues Cerro Canes, nomás hazte a la idea. Pero bueno, amigo, estamos aquí, estamos por Enlace 13 Saltillo, muchas gracias al canal por el espacio. Les recordamos nuestras redes sociales, WhatsApp 844-300-0013, Facebook, Instagram y YouTube Enlace 13 Saltillo y Twitter Enlace TV 13 para que nos sigan. Ahí nos puedan dar sus recomendaciones, nos puedan dar sus sugerencias, quejas, hasta mentadas también, no hay problema. Todo se recibe aquí a través de las redes sociales. Y amigo, ¿qué te parece si empezamos con las noticias? Que hoy vienen jugosas. Y yo vengo con la garganta mala. Pasemos a la noticia. Pasemos a la noticia, amigo. Empezamos. En redes sociales está corriendo un supuesto comunicado de Sony Animation que dice que Spider-Man Beyond the Spider-Verse, la tercera entrega, se retrasará hasta el 10 de julio del 2026. Esto resulta ser falso. De momento, el estudio no ha declarado nada de un supuesto retraso de la cinta del arácnido, que mantiene su fecha de estreno por ahora para marzo del 2024. Pero no desmintieron, supuestamente, de que, no sé si leíste, amigo, que los animadores estaban pasando por un momento de mucho estrés. Si mal no recuerdo. Sí, que hubo ahí como temas de hasta explotación. Como explotación o violencia los laboral. Hacían repasar tal vez, ¿no? Una escena hasta 5 veces y luego jornadas de hasta 11 horas. Digo, qué mal, no lo han desmentido y eso sí que es un problema. Es preocupante. Nos vamos a la siguiente y esto es un rumor. Según diversos insiders, informan que Ana de Armas está en conversaciones para protagonizar la adaptación de Spider-Woman para Sony. En el pasado, la actriz ya había sido relacionada para interpretar el papel de Jessica Drew en el spin-off de Spider-Man. Todo lo que sea con Ana de Armas, yo digo que sí. ¿Tú qué dices, amigo? Yo digo que sí, pero ya veremos. Siempre hay muchos rumores de esto y sí le veo a la cara de Ana de Armas al personaje. Sinceramente, pues esperamos que sí. Ojalá que sí. En el mundo arácnido sí nos gustaría verla. Nos vamos con el siguiente. The Flash tuvo una caída del 73% en taquilla doméstica, recaudando apenas 15 millones de dólares. Esta es la segunda peor caída de una película de superhéroes en su segundo fin de semana, superada solo por Morbius, que cayó en un 75%. Esto no es noticia, ¿verdad? Ya lo veíamos venir. Entonces sabía, creo que desde la crítica que hicimos la semana pasada, sabíamos que esto iba a suceder. Lamentable, sí, no era lo que se esperaba probablemente y creo que el estudio va a estar en grandes problemas, amigo, para poder arreglar esto. ¿Lo arreglarán? ¿Quién sabe? Y ya está atravesando por diversos problemas económicos, pero eso es otro tema. Seguimos con la siguiente. Robert Kirkman, guionista de Invencible, reveló que la segunda temporada de la serie de Amazon explorará el multiverso a través de su villano, que tiene el poder de acceder a múltiples dimensiones. ¿Tú viste esa serie, amigo? Claro, amigo, claro que la vi. Me agradó bastante. Digo, mucha violencia gráfica, pero bien. Así es el cómic, amigo. Pero, digo, ya al explorar el multiverso, espero que no caigan en clichés. Es una buena serie de cómics, está muy padre, solamente esperamos que no... Creo que ya están cayendo mucho en este cliché de los multiversos, ¿no? En varias películas lo hemos visto, en varias hasta series también. Esperemos que no termine siendo algo muy cansado para el público. Sí, ya de verdad esto es una temática que se está explotando mucho. Si lo cuentas bien, no hay problema, funciona. Pero... Uh-huh. Ya sí es algo muy visto en todas las cintas y en todas las series. Nos vamos con la siguiente. James Mangold, director de Logan, declaró que no le gusta el regreso de Hugh Jackman como Wolverine en Deadpool 3 y considera que Marvel Studios está exprimiendo al personaje tras su cierre en la cinta Logan del 2016. Marvel exprimiendo un personaje. No, ¿verdad? Eso no pasa. Y no aparte, pasa. Ni que revivieran personajes porque sí. Claro que no. Volvieran a hacer sus arcos de nuevo desde cero. Sí, no importa que Wolverine se haya muerto de una manera épica en Logan.
con una muy buena película, con un muy buen cierre y que lo tengas que ir nada más para vender muñequitos, pues Disney siendo Disney, ¿no? Disney y Marvel siendo Disney y Marvel. Y bueno, nos vamos con la última, amigo. La revista Variety reporta que Warner Discovery venderá por $500 millones la mitad de sus archivos musicales de cine y TV. Entre las pistas más destacadas está el score de The Dark Knight y el de Superman de Christopher Reeve, y Sony es el estudio que estaría más interesado en comprar las pistas originales. Amigo, yo tengo 20 pesos. Con esa completamos una nota. Completas un segundito. Un segundito. Canción. Oye, pero esto puede ser que tenga que ver con la crisis que se vive dentro de Warner por los fracasos, ¿no? De Black Adam, The Flash. ¿Cuál otra de estrenaron, amigo? Shazam. Shazam. Probablemente por ahí venga, ¿no? De que, oye, pues, ¿qué hacemos para sacar dinero ya que esto no funcionó? Pues vamos a vender el catálogo musical de nuestras Lamentablemente películas. Esto ya se está sucediendo en muchos estudios, ya hablaremos más adelante de eso, pero inclusive había un artículo donde Steven Spielberg decía que a esto ya le preocupa mucho que Warner esté teniendo pérdidas tan grandes. Y, pues, bueno, ¿qué esperan de un estudio? ¿Qué esperan de estudios? Ni siquiera de uno, de estudios que sacan solo película tras película nomás para tener algo que estrenar en el año y buscar tener dinero. Hablaremos más adelante de eso, amigo, pero esas son las noticias de hoy. Es palabra del señor. Nos vamos a la serie, amigo. ¿Qué Nos te vamos parece? A la serie, amigo. Muchas gracias por las noticias. Qué bien informado estás. Me sorprende. Siempre, amigo. Es que uno que no hace nada. Claro, uno que no trabaja. Uno que tú, no ¿verdad? Trabaja. Que... Muy bien, amigo. Vamos a hablar de Secret Invasion. ¿Es Secret Invasion o Secret Invasions? Secret Invasion. Secret Invasion, la serie que llegó a Disney Plus, que toma a nuestro personaje de Nick Fury y lo regresa a la Tierra para hacer un nuevo arco. Volvemos a lo mismo, arcos nuevos de personajes que supuestamente ya no estaban a cuadro, que ya no estaban dentro de del mundo, del universo. Pero aquí lo tenemos de nuevo. Tenemos a Nick Fury, que ahora va a intentar detener una pelea, una invasión, pero aparte una guerra entre Rusia y Estados Unidos, algo que suena lamentablemente muy real, pero supuestamente ambientado, ¿no? en otra época. Un capítulo por semana, vimos el primer capítulo, básicamente lo que les acabo de decir es el arco de ese primer capítulo, nos regresan a Nick Fury, intentan ponérnoslo como en este mundo de nuevo, con actuaciones como Samuel Jackson, sale Cobie Smulders como invitada especial, Martin Freeman, se unen a la serie Olivia Colman, se une Emilia Clarke, como una Skrull, si no me equivoco. Y bueno, ya como decías, amigo, es una serie que nos retrata esta invasión precisamente de una raza que puede tomar la forma de quien se le antoje, por así decirlo. Recordemos que en los cómics es un evento nivel Vengadores. Claro. En este parte, por así decirlo, ya lo pasan a los a Nick Fury, que ese es mi primer detalle. ¿Tu primer queja? Es mi primer queja. Es un evento nivel Vengadores. Creo que hubiera estado mejor, y muchas personas lo dicen inclusive, hubiera estado mejor que en lugar de Kang, para el siguiente villano de la... ya ni siquiera puedes igual seguir dejando a Kang, pero que Secret Invasion hubiera formado parte, por así decirlo, como de un arco de una película o dos, ¿sabes? De los, de los Avengers. Porque sí, es un evento tan grande que pasarlo a serie te va a faltar capítulos para seguir contando. No sabemos si va a ser solamente una temporada, si van a ser dos, cuánto van a extender esto y cómo se va a unir con las películas. ¿Qué se va a hacer? O sea, obviamente. Que es mi queja, amigo, sinceramente. Ajá. Para ver esto tienes que haber visto todas las películas y para ver las siguientes películas tienes que ver esta serie. Marvel y Disney le apuestan a eso. Yo creo que es muy cansado. Si no te interesa, si no eres Marvelita o si no eres seguidor de Marvel, pues no te va a interesar, ni siquiera le vas a entender y te vas a perder. Pero pues sí, tienes que verla para entender lo que sigue y lo que viene, ¿no? Una serie muy, no muy, pero un poco noir, porque habla un poco como de espías, tal vez, y este tipo como de cine. Pero interesante, sí, solamente que vuelvo al punto. Si no es algo que tú ya hayas visto, si no sabes que es un Skrull, pues lo vas a perder. Pero Marvel hace esto siempre, aunque, por ejemplo, en Loki, creo que Loki sí pudiste verla sin saber mucho quiénes eran. Claro. Porque sí explicaba un poco aquí, es como te meten de lleno al mundo. Tú ya sabías que Nick Fury ya no estaba, tú sabías que había un Skrull en la Tierra o varios Skrulls, que había ahí como una pelea y que estaban escondidos. Ah, ok, como ya sabes eso, te puedo contar la historia. Pero no hay una explicación, una sobreexplicación, que los fans lo van a agradecer y los que no son fans lo van a odiar. Así es, y... Más que nada es, digo, acaba de suceder algo en esa serie, no voy a decir qué porque no voy a dar spoilers, pero hay un deceso, por así decirlo, de un personaje que estuvo acompañando a los Vengadores por mucho tiempo. Desafortunadamente, pues, espero que así lo dejen. Ya ves que los personajes de Marvel siempre mueren y ahí se quedan, nunca los reviven ni nada.
y esperemos que a partir de ahí pueda tomar distintas decisiones. Yo entiendo que Nick Fury forma parte esencial, digo, lo han estado dejando vivo mucho tiempo, y ay, muere, ay, no, revista. Revive, ajá. En un punto llega a ser cansado, ya llega a ser cansado de que no me voy a creer que alguien muera de verdad. Recordemos en Loki también que hay una parte en la que él muere, pero ah, no, resulta que te fuiste a la dimensión del multiverso y no sé qué, a donde las variantes se van a ser eliminadas. Uh-huh. Y ya, o sea, y es como de que voy a regresar. Y pasó cuando vimos el final de Ant-Man and the Wasp, que la escena post-créditos era de Loki. Sí. Así que, pues hay que ver qué sucede, porque realmente es un desgaste, inclusive para los fans, que no los estén matando de verdad y que no estés dejando pauta o permiso para que entren otros personajes. Nuevo. Muy buen punto por ahí. Creo que el guión falla en eso en un primer momento y es un bache que tendrán que pasar, ver si mantienen muertos a los personajes uh-huh. o no, si se atreven a hacerlo. Y yo quisiera hablar nada más un poquito, amigo, de que hubo muchas críticas en redes sociales sobre la cortinilla de inicio de esta serie que está hecha con, creo que es con Midjourney, no estoy muy seguro si es con Midjourney, que es una inteligencia artificial, y la cual usaron para modificar el cuadro y empezar a hacer como esta secuencia. Creo que no es que esté completamente mal, no estoy en desacuerdo, se ve que está hecho así. Uh-huh. La inteligencia artificial probablemente empezará a ganar terreno, no sé cuánto tiempo estamos para que lleguemos a ver una película, o creo que ya hay una serie la cual está escrita por una inteligencia artificial, probablemente en algún momento veamos una película hecha completamente por inteligencia sí. artificial. No es que sea un peligro, simplemente creo que es algo que mencionar. Ajá. Aquí hay un punto, inclusive nos va para todo el espacio, todo. Pero lo voy a decir de una manera muy corta. Midjourney o esta inteligencia artificial recolecta trabajos de otros artistas. Sí, que es la queja. Que es la queja, porque dicen, estás usando trabajos de otros artistas que no saben que su trabajo está siendo expuesto. Así que, uno, esa es la queja. Otra, según Samuel L. Jackson, dijo que le interesaba o le interesó, porque él forma parte de la producción ejecutiva de la serie, sí. que fuera de esta manera, porque ahora nunca vas a saber qué cosa es real y qué no, aunado a la serie de que no sabes quién realmente es una persona y quién realmente es un scroll. Un scroll uh-huh. Así que está bien esta temática, este concepto, pero, pues, o sea, robarte trabajos de otros artistas, ya que comentabas en este punto de las inteligencias artificiales, South Park creo que fue la primera serie en tener un episodio completamente escrito uh-huh. por una inteligencia artificial, que yo me imagino que es ChatGPT, si no me equivoco, puede ser esa, puede uh-huh. ser otra, pero así es de esa manera. A mí no me atrapó tanto ese intro, qué buen concepto, pero ya de plano no. Se entiende, se agradece, pero hasta ahí. Pero que no hay más. Amigo, ¿tu calificación? Mi calificación por ahora le doy un 7, 7 y medio. Espero que mejore, que siga manteniendo ese tono noir de conspiración, porque la verdad, si lo mantienen así, va a estar interesante de ver. Digo, para los que no lo han visto, échese un resumen en YouTube de todas las películas, o si quieren echarse 60 películas y 3, 40 series, sí. adelante. Hay tiempo en lo que se va estrenando capítulo tras capítulo. Desconozco cuántos vayan a ser, no tengo el dato aquí, ya después del corte les diré, pero así, esperemos que realmente sea una serie que impacte, porque digo, Miss Marvel no lo hizo. Creo que hasta cierto punto, ¿qué otra serie se estrenó? She-Hulk tampoco generó ese impacto. Uh-huh. Ojalá que sí sea una serie que vuelva a traer esa textura o esa intención de lo que eran Loki, como de Loki, lo que era claro. WandaVision. Que vuelva a traer la atención de estas... De hecho, Moon Knight también. Moon Knight fue una muy sí, buena claro, serie. Sí, es cierto. Ojalá que vuelvan a traer a la vida estas series del MCU, amigo. Yo le voy a poner un 7.2, uh-huh. me parece interesante, ahorita decimos el director nada más, amigo, para no dejarlo de lado, uh-huh. me parece interesante lo que se presenta, sobre todo la forma, como te digo, muy, muy noir y muy de detectivesca, muy de espías. Esperemos que mejore, esperemos que continúen con los personajes que han fallecidos, que no haya... Que sigan moridos. Ajá, que no haya resurrecciones ahí, nada más a la porque sí. Y pues bueno, ya veremos cómo avanza esto. Mejor que las series que hemos visto las últimas semanas. Mil veces. Amigo, nada más el director para antes de mandar sí, Ali Selling, que es como su primera... su primera gran producción, digo, ha estado en otras cosas, estuvo una que se llama Suitland en el 2005, en el 2018 The Illumined Tower, y pues ya a partir de ahí empieza, ya sigue Secret Invasion, uh-huh. ojalá que este sea su despunte, la verdad lo está haciendo muy bien, quién sabe si vaya a ser la
directora de los siguientes capítulos. Acuérdense que en series varían. A veces pueden ser la misma en tres y luego en los restantes otra persona. Ya tengo el dato, son seis episodios. Que se van a estrenar. Que se van a estrenar cada miércoles en Disney Plus para que la vean, a ver qué les parece, nos dejen su comentario y digan, ¿por qué me recomendaste esto? Ya no quiero nada. Y pues bueno, amigo, empezamos con lo que nos truje ahora sí. Elementos, la nueva de Pixar. Se llama Elemental. Ah, qué raro. O Elemental. Creo que no es Elementos tal cual. Bueno, esta cinta nueva, ¿no? De Disney y Pixar. Ajá. En inglés se llama Elemental, al menos en IMDb se llama Elementos. Ajá. Pero sí, digo, en inglés es Elemental. Ok. Uh-huh. Sí, creo que cuando yo la fui a ver a las salas tal cual, sí la presentaron como Elemental. Elemental. No sé por qué, pero bueno. Elemental, Watson. Elemental. Ándale, probablemente por ahí puede ser. Pero bueno, esta nueva cinta de Disney y Pixar animada, la cual trata de revivir como las glorias, ¿no? De la casa productora y de... Pues sí, de ambas que han trabajado juntas en películas como Toy Story, la más conocida como de ellos, pero pues sí, intentan volver a la vida, pero uh-huh. No lo logran, amigo, y han fallado de una manera garrafal, y es lo que quiero hablar en este momento. Danos tu sinopsis, amigo. Te voy a dar una pequeña sinopsis, amigo, para que veas qué onda. Habla de un grupo de personas que, no personas, de elementos, que viven en la ciudad Elemento, uh-huh. Diferentes elementos, pues fuego, agua, tierra convergen. Y aire, convergen en un mismo espacio, uh-huh. Y a partir de ahí las personas de fuego tienen que saber cómo convivir en ese entorno y nos cuenta la historia de una chica que va a heredar una tienda, la tienda de su padre, uh-huh. En donde se venden cosas para las personas de fuego, pero tiene que luchar en contra de que los van a clausurar, ya que hay como una, no es una invasión, como una inundación de agua, sí. Y tiene que salvar el día, pero para esto también está enamorada. Y como está enamorada, el poder del amor la va a salvar y va a hacer que todo sea mejor. Básicamente es esa la película, amigo. Me gustaría decirte otra cosa. Disney creo que sigue tratando a los niños como si fueran... muy bobos, uh-huh. No, por decirlo de otra forma, pero como que quiere darles cosas muy masticadas y decirles como que es que todo se arregla por el poder del amor, uh-huh. Y es que si tú quieres a alguien, puedes estar con esa persona, en vez de comprometerse y saber que un niño puede entender temas complejos. Claro. Sí, claro que esta cinta también intenta hablar un poco de racismo y la xenofobia, pero no lo logra tal cual. Lo toca muy por encima y el discurso no se entiende. Se siente como si hubiera cosas que faltaron de explorar. Y ahí es donde quiero entrar al guión, amigo. Todas las cosas que faltaron de explorar en el guión, en un guión que dura, o sea, que en pantalla dura 1:30. Más o menos. Uh-huh. Más o menos. Se siente que pudieron haber hecho más y decidieron frenarse para hacer como que todo está bien. O sea, como que todo puede estar bien dependiendo cómo lo vendas. Claro. Dependiendo cómo veas, volvemos a lo mismo, la fuerza del amor. En vez de que te comprometas y digas, no, es que el racismo mata, el racismo daña, el racismo y la xenofobia pueden generar ciertos problemas que no se arreglan solamente con dos personajes abrazándose. A partir de ahí, el guión empieza como un declive muy feo en el que aparte los personajes y sus arcos argumentales no están bien ejecutados. No sabemos, uno, ¿por qué la ciudad existe? No nos explica, no, nunca. Las reglas del mundo. Las reglas del mundo. ¿Cómo funciona? ¿Por qué los personajes son como son? ¿Cómo pueden convivir? ¿Cómo no pueden convivir? ¿Por qué los elementos de agua lloran a veces cuando están emocionados, pero a veces no? Uh-huh. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Las reglas se las saltan y se las pasan por el arco del triunfo las veces que quieren. El guión, en verdad, es como si hubiera visto un capítulo de Teletubbies, pero expuesto o exponenciado ahora como a una película, amigo. ¿Tú qué piensas? Ay, amigos, si saben algo que me gusta mucho es la honestidad de mi amigo por cómo hace esas referencias. Pero concuerdo. Creo que si pudiera hacer una combinación de esta película sería Zootopia con Intensamente. Con Intensamente, claro. Pero Zootopia e Intensamente están mucho mejor escritas, están mucho mejor adaptadas. Tristemente, Elementos vuelve siendo el próximo hitazo de Pixar, pero apenas en el primer fin de semana recaudó 20 millones con un presupuesto de 200. Está predestinado a ser un fracaso en taquilla, en crítica lo fue,
Fue una cinta que cerró en Cannes, algo que sorprendió porque, pues, digo, sabemos que este festival tiende a tener que sobrevivir con ciertas financiaciones de que un estudio le pide, oye, me dejas, digo, así pienso que funciona, de que me dejas proyectar esta cinta que voy a estrenar para que la prensa de tu festival lo vea y pueda ir hablando. Y pues Cannes obviamente dice, claro, o sea, por publicidad y todo, por supuesto que sí. Si vas a pagar, si vas a pagar, tú date, no hay problema. Y bueno, hablando ya de este guión que de verdad desde el inicio te empieza a plantear un mundo, como ya dijimos, donde no hay reglas. Parece que no hay reglas, parece que solamente dijeron, vamos a crear una ciudad con elementos que convergen. ¿Cómo es que algunas cosas que toca el fuego sí quema y otras no? ¿Cómo es que el agua apaga algunas cosas y otras apaga no? Unas cosas y otras claro. No. ¿Cómo es que, digo, no es spoiler, creo que saben a lo que va a llegar? Y si vieron el avance, es la mitad de la película. Ajá. El avance es la mitad de las escenas chistosas de lo que va a tratar y de lo que saben a lo que va. Hay una parte en la que se abrazan estos dos elementos que no convergen. ¿Cómo lo hacen? No sé. ¿Cómo es que no se diluye el agua? ¿Cómo es que no se apaga el fuego? No sé, el poder del cuando amor. Cuando en escenas anteriores nos habían presentado cómo el agua apagaba al fuego. O sea, sí. Cómo sí pasa. La, ¿no? Pero evaporaba. No, la evaporaba y aquí no está pasando. El guión no tiene una lógica, no hay una lógica, y hemos hablado de eso anteriormente. La lógica de un guión no es que tenga que ver con la lógica del mundo real. Si en la lógica de la historia me presentas que el agua no apaga el fuego, que va, me plantees las reglas, ajá, es lo que principal. Si en ese universo el agua no apaga el fuego, va, avanzo. Pero si me estás diciendo que sí y luego que no, es como siempre decimos, un hechicero lo hizo. ¿Por qué ahora no? Un hechicero lo hizo, un hechicero no dejó que el fuego apagara. Una hechicera de fuego. Digo, que el agua apagara el fuego. Y es eso, amigo, empieza a molestar y que, por eso te digo, siento que tratan a los niños como tontos. ¿Por qué les haces esto? O sea, ¿por qué les quieres decir como de que, es que por el poder del amor, aquí sí se puede? Es molesto, en verdad. Ajá. Este guión me pareció uno de los más molestos que he visto en el año. A pesar de que tenía una buena idea, pero ajá, es una muy buena idea mal ejecutada. Es que la idea está bien, o sea, ya lo que dijiste de la xenofobia, racismo, está bien, está padre que quieras empezar a contar todo eso para que se lo presentes a un niño, pero no todo se soluciona de la manera en la que tú lo solucionas en las películas, ¿sabes? Te voy a decir algo, cuando la fui a ver, había niños en la sala estaba como al 20, 25% de capacidad, en su mayoría niños, y reaccionaban de una manera en la que ya tampoco se la creían. O sea, que decían, ¡neh! En la parte en la que se abrazaron, escuché a un niño decir, ¡neh! No se la creían. Precisamente, los tratas como tontos y no les planteas el mundo en el que se supone que debería coexistir todo esto. En la que no me retratas una idea creíble en la que yo te diga, sí, tienes razón, esto sí puede pasar. Y aparte que está lleno de varios momentos en donde se vuelven a contar cosas. Un ejemplo, el padre, si no me equivoco, cuando tiene que abandonar su tierra, dice, es que mi padre hizo esto, no sé qué. Pero no me lo contaste desde el principio, me lo contaste hasta que le tiene que dar una lección a su hija. No, o sea, no me cuadra. Y luego más adelante sí tiene algo que ver, pero no tiene tanto sentido. Y luego otra, pasan por un jardín en donde les prohíben la entrada a los de fuego. Y dice, nunca tuve la oportunidad de ver esta flor y no sé qué. La lleva a ver la flor, ¿pa' qué? O sea, ¿qué me repercute en el guión, al final de la pieza? ¿Qué es lo que me vas a dar con esto? Y es sumamente reiterativa. O sea, vuelve al mismo punto a hablar de lo mismo, de la xenofobia, sí, del racismo, pero sin avanzar. Uh-huh. Es como si yo te contara, no sé, una historia ahorita y quisiera llegar a un punto, pero antes de llegar a ese punto te lo volviera a contar y te lo volviera a contar y te lo volviera a contar. Nunca hay un avance en realidad. Nunca hay un compromiso. Ajá. Eso le faltó a esta cinta. Muchísimo compromiso. Y no es tan difícil que me cuentes eso desde el principio, ¿sabes? De que, o sea, el papá de fuego que se fue, su padre dijo, si te vas, te voy a dar la espalda, no eres mi hijo. No es tan difícil volver a contarlo desde el inicio para que no tengas que regresar eso cuando ya me estás contando otra línea de tiempo, otra línea de historia. Así que, desafortunadamente, qué mal que para un mensaje, y digo, es un fracaso que Pixar ya lleva arrastrando. Recordemos Lightyear, recordemos, claro. Hay una que recuerdo que yo comenté, estuvo entre las peores, no me acuerdo si las peores del año pasado, que tú te quedaste con cara de, ¿cuál es esa que se llama Strange World? Ah, sí, no la vi. Yo tampoco la vi, también fue un fracaso. Turning Red estaba planeada lanzarse en cines, pero no quisieron porque como que no le vieron un buen futuro. Y Turning Red es mil veces mejor.
que Elementos. Ajá. Sinceramente, mil veces mejor. Si hablamos de últimas cintas que marcaron este impacto de Pixar por sus mensajes, digo, aquí en esta cinta sigue siendo la animación muy buena, sigue teniendo muy buena calidad. Ahorita pasamos a eso. Pero desde Soul, yo creo que no ha existido una película con ese mensaje. Y que Soul llegó directo a streaming, no se estrenó. Creo que pasó un poco de tiempo en... Estuvo en Cannes. Estuvo en Cannes y sí pasó un poco de tiempo en pantalla grande porque pues, estuvo nominada al Oscar y toda esta cosa. Pero sí, a partir de ahí como que no hay un gran avance, ya no se ve. El fracaso que fue Lightyear estuvo pesado, o sea, sí les pesó muchísimo. Y es algo de lo que creo que no se han podido recuperar y han tomado malas decisiones. Aunque los directivos de Disney y Pixar sí han dicho muchas veces que parece que el público ya no quiere ver historias nuevas y por eso van a presentar ahora Toy Story 5. Y no creo que sea eso. Es que la gente quiere ver historias nuevas, pero bien contadas, con compromiso, con algo bien hecho, no así. Y es que había una fórmula muy interesante que manejaba Pixar, que era, te voy a, digamos, a presentar unas secuelas que sabemos que va a generar lana, y con esa lana hacían películas como Soul, como Intensamente, o sea, películas originales que dices, vamos a ver qué tal pega, y si no pega, pues al menos tuvimos el dinero de las secuelas. Sí. Así que estaba bien la fórmula, pero ya las historias originales en este sentido ya no generan ese impacto. Tienen que volver a buscar, ahora sí que como dicen, en el fondo de lo que realmente es Pixar, y porque también hay que hablar cómo el estudio se obsesiona por sacar una película cada año y no quedar como en el olvido, porque hay que hablar de algo, de Toy Story 1 a Toy Story 2 era una espera de 3 años. Sí, por lo menos. Por lo menos, para mejorar animación, para mejorar historias. Aquí con Elemental, ¿cuál fue la última película de Pixar? Un Mundo Extraño. El año pasado, sí. Si no me equivoco. Y ya luego nos traes esta, es como... Sí, ya no pues, se siente la pausa ni la espera para empezar a entregar cosas más interesantes y mejor ejecutadas. Y eso va generando la expectativa de la gente, diciendo, sí, ¿cuál va a ser la siguiente? Los dejas esperando por 1 o 2 años, y como lo hacen siempre ahora con redes sociales, sacas un avance, sacas un póster, y vas generando esa emoción de qué es lo próximo con lo que me va a sorprender. Cuando sacaron Elementos, y creo que hay un evento de Disney que se llama la D23, cuando anunciaron las siguientes de Pixar y que hablaron de esta, es como, no me interesa para nada. Claro que la tuvimos que ver, para si vas a criticar algo tienes que verla primero, pero no me genera nada y tampoco me generó una emoción. Y digo, al menos dices, no me genera nada verla, pero vas y te da la sorpresa. Ni eso. Amigo, pero pasando un poco a la dirección, ya que hablamos de guión y de la producción tal cual, de las productoras. El director, ¿quién es? Perdón, si me lo puedes recordar, por favor, porque él tiene un fracaso previo en Pixar que también me gustaría señalarlo. Él fue el mismo de Good Dinosaur, que fue una pérdida de dinero muy, muy grande para Disney. Y aparte con una escena muy criticada en la que se veía a un... niño como consumiendo ahí sustancias ilegales, no podemos decir más. Pero ¿quién es el director, amigo? El director es Peter Shaw, quien, digo, como director es su segunda película, su segunda película, exactamente. Estuvo como guionista también en Elementos, fue productor de Luca, esta cinta que tampoco vi, y fue actor de doblaje, por así decirlo. Dio voz a un personaje en Spider-Man Across the Spider-Verse. Mir. También en Lightyear, en Luca, en un buen dinosaurio. Hace muchas cosas, pero creo que definitivamente tiene que volver a replantearse qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer y qué tanta intervención está teniendo del estudio. Porque digo, a veces no sabes qué tanto puede llegar a afectar que un estudio diga, es que no va a generar mono, no va a generar lana. Yo sé, amigo, yo sé que probablemente el estudio por ahí pudo haber metido muchísima presión, pero mi punto aquí es que en verdad es su segundo fallo dentro de Pixar. O sea, ¿cuánto le está representando de pérdidas monetarias? Y es un fallo sobre todo por el guión, porque no quiero mencionar más de la dirección, me quiero pasar un poco a la fotografía y a la animación. La animación en muchas partes en verdad es buena, nada sorprendente, pero sí buena, sobre todo con los elementos de agua, por cómo interactúan, las texturas están muy bien ejecutadas, muchos decorados en momentos hasta se ven sumamente reales.
en partecitas, cuando hay libros, cuando hay estantes, cuando hay calderos, cuando hay cositas así, se ven muy, muy bien ejecutados. Y es interesante cómo hacen esta fotografía y esta animación, aunque algo que sí hay que aceptar, no se ve pareja y se siente como si Pixar hubiera perdido un poquito el corazón al hacer las cosas. Ya no se siente ese amor con el que presentaban cada una de sus productos. Son cintas de fábrica, como les llaman, sí, de que hay que sacar una nueva cada año, que llame la atención. Ah, qué bonito está la animación y todo, que sí lo está, es sí, algo sí, que se le aplaude, está muy, muy, muy bien hecha, como ya lo has dicho, texturas en cuanto a la de fuego, a la de agua, la manera en la que forman, o bueno, se van haciendo estas formas, ya ves que hay una parte en la que están pasando por un rinconcito muy estrecho, ah, sí, y van se huyendo por ahí, está padre, está muy bien abordado. El problema es, como ya hemos dicho en el guión, no nos está regalando estas reglas del mundo de por qué pueden hacer eso, o ajá, por qué esto, por qué aquello. Recordemos que también hay una parte en la que la chica tiene un problema de temperamento, hace toda esta explosión. Uh-huh. Ahora sí, como nos pasa a nosotros, explotamos cuando estamos en esos momentos. Pero fuera de ahí, creo que no se le puede aplaudir más. La música está bien, está bien, creo que está en los momentos exactos. No es como que a cada rato te estoy explotando con música para que te llegue a fuerza una escena, pero igual, está bien hasta ahí. Desafortunadamente nos gustaría decir o complementar todas estas cosas buenas con el guión o la dirección, pero no se puede, no es que no se pueda, no hay con qué. No, con qué trabajo si no hay, así que creo que es una cinta que bien por el mensaje o por la cosa que intentaron dar pudo ser muy buena, pero el problema del guión no termina de cuajar. Es de estas cosas que dices, buena idea, mala ejecución. Exacto. Y aparte de que buena idea y mala ejecución, pierde también un poco el sentido en el momento en el que no existe tal cual. Antes hacían cintas para vender juguetes. Aquí creo que ni siquiera eso. O sea, ni siquiera fue como de, bueno, vamos a hacerlo para que los personajes sean muy bonitos, para que la gente quiera comprarle a sus niños el juguetito de fuego, el juguetito de agua. Pero no, ni siquiera eso. Y quiero decir que lo mejor de la cinta es el corto que está antes de la cinta de Carl. Pero lo peor de ese corto es que cuando ya estás en el mero punto se acaba. Sí. O sea, hay que recordar, digo, no es ningún spoiler, este corto cierra las historias de Up. Recuerden que también hay una serie en Disney Plus de El Perro Top. Ajá. Pero aquí con esta se cierra completamente la historia de Up. El señor Fredrickson, si no me equivoco, va a una cita con alguien, está nervioso, no sabe qué hacer, intenta hacer muchas cosas. También te deja este mensaje de ser tú mismo, ya ves que intenta cambiar muchas cosas de él, ajá, se pinta el pelo inclusive y no le gusta. No le queda. Uh-huh. Ajá, entonces su perro trata de dar este mensaje diciendo, sé tú mismo. O sea, los humanos deberían ser más como los perros, que somos nosotros mismos sin importar nada y damos amor a quien lo merezca y a quien no. Pero mira, hasta hablamos un poquito mejor de este corto animado que de la película completa. El único problema del corto es que no me da me hubiera gustado ver, ya más. Ves que en los créditos algunas fotos de la cita. Ajá, por lo menos un cierre completo. Así que amigo, nos vamos con la calificación. ¿Qué mi dices? Calificación, amigo, ¿qué te parece si le damos? Bueno, cada quien dará la suya, obviamente. Yo le voy a dar un 6.8. Uh-huh. No es una película así de que digas, terrible, lo peor que he visto en el año. Solamente que pues prometía mucho, no fue mucho y sí es una pérdida importante. No le puedo dar más, el guión sí es malito. O sea, muchas veces queremos rescatar cosas, aquí lo único que rescato es un poco la animación, de ahí en fuera, muy mal. Así es, le doy un 6.5 también, bueno, le doy un 6.5 y creo que si es tu primer acercamiento a Pixar, te recomiendo que puedas ver Soul, Ratatouille, uh-huh, de las anteriores, para que puedas disfrutar de esta esencia que era este estudio y que ojalá se pueda recuperar, porque es un estudio que de verdad entrega historias muy interesantes y que pueda volver a darnos esa magia. ¿Qué te parece si avanzamos con la segunda cinta que vimos? Hazme el favor. No Hard Feelings. No Hard Feelings en inglés. Te toca la sinopsis y yo soy todo oídos. Me toca la sinopsis, la bellísima sinopsis. Muy bien. Pues bueno, aquí nos remontamos a la historia de Maddie, quien encuentra un anuncio en redes sociales en donde un par de padres millonarios buscan a una chica que salga con su hijo, ya que este va a ir a la universidad y quieren que salga como del capullo, por uh-huh, así decirlo, porque no tiene amigos, no sale, no bebe ni nada, entonces sienten que en la universidad le va a ir mal.
Así que si en el dado caso que logre hacer o que logren hacer el cometido, los papás le regalan un auto a la chica que logra hacerlo. Maddie, al ver esto, se lanza hacia este hogar, ya que presenta problemas económicos en donde solamente puede recuperarlos a través de haciendo entregas en el carro, viajes. No voy a decir la marca de qué, pero... Y aparte es mesera. Y aparte es mesera, pero no le alcanza con ese empleo. Así que en este punto nace una tipo relación entre el chico y ella, con una diferencia de edad muy grande. El chico tiene 19, si no me equivoco, uh-huh. y la chica tiene 32. Uh-huh. Entonces empieza esta relación en donde... pues ella le va enseñando un poco de la vida, le dice que no siempre vas a estar pegado a tus papás, tienes que hacer las cosas por ti solo. Y habla un poco acerca de madurar, amigo. Ese es todo lo que puedo decir. Una sinopsis muy larga, pero... De hecho, la dijiste muy decentemente, porque creo que se puede resumir mucho más en que esta chica tiene que tener relaciones con el joven. Bueno, es que no sabes, como estamos en la TV, no sé qué decir y qué no, así que... Básicamente es eso, creo que no estamos diciendo nada malo. Nada más que esta cinta... Es la típica historia de joven, tipo Proyecto X, tipo Superbad, uh-huh. Super cool. Super cool, pero ahora exponenciado hacia al otro lado, ¿no? Uh-huh. Esta mujer que ahora tiene que llegarle al chico para que él madure, ¿no? Y para que crezca. Una comedia muy ligera, una comedia muy básica. Digerible. Digerible de 1:40. Digerible para los jóvenes, porque probablemente para personas más adultas o muy puristas, por decirlo de alguna manera, no les vaya a gustar tanto, sobre todo porque es un poco explícita en dos o tres escenas. Pero tampoco es como que súper vulgar ni nada. Esterilizada por Jennifer Lawrence, la uh-huh. cual mi hermanito ama con todo su corazón. Uh-huh. Y pues básicamente es eso, una comedia muy normal. El guión me parece un guión sin mucho riesgo. Sabe lo que está haciendo, sabe cómo es el arco. Ya nos han presentado esas historias anteriormente en muchas, muchas, muchas ocasiones. Ya es algo que hemos visto cómo el personaje crece cuando conoce a su mentor, por uh-huh. así decirlo, algún tipo de mentor, y cómo le terminan rompiendo el corazón y después regresan. Es la historia que ya hemos visto un millón de veces. No ofrece uh-huh. tampoco como que nada nuevo, no es la gran apuesta. Pero pues es estas cintas que te sirven y estos guiones que te sirven para apagar un poquito el cerebro y ya, dejarte ir, divertirte y pues ya, nada más. Mira, la pantalla. Algo que hablábamos en el corte es que esta cinta se convirtió, bueno, no se convirtió, cuando fui a ver estas dos películas, porque la vi el mismo día, me la vi en el cine, esta cinta estaba en la sala con 70-60% de capacidad. Además que fui en un horario en el que la mayoría de la gente sale de la oficina, lleno de personas, tanto amigos, una pareja, uh-huh. gente que se va a divertir, que se va a desconectar del mundo. Para eso hemos dicho a veces en los capítulos anteriores que esto es el cine. El cine es desconectarte, es decir, wow, qué buena película, me reí. Tal vez el mensaje dices no me llega tanto al corazón y nada, pero sí te diviertes. Yo la verdad me divertí muchísimo. Tiene mucho humor negro, tiene mucho... Algo de lo que llamaríamos humor cancelable, inclusive, pero está muy digerible. Y la manera en la que estos personajes son presentados, que ya lo hemos visto antes, pero es una fórmula que no se siente tan pesada como en otras, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que si vemos esto en una cinta mal actuada, con muy mal presupuesto, que no tiene ni pies ni cabeza, pues dices, no. Se pierde. Se pierde. Aquí la trama es muy sencilla. Como ya dije, ella necesita un auto para sus deudas y todo. Uh-huh. Logra enamorar al chico y todo. Hay una cierta conexión. Le rompen el corazón y todo. Y ahí va naciendo como esta trama que ya lo hemos visto. Como tú dices, puedo mencionar mil y un cintas que ya han tratado ese tema. Pero creo que el punto es cómo lo vas a tratar y cómo... ¿Qué tanto lo extiendes? Es 1:40. Si esta película llegaba a durar 20 minutos más o 30, ya no. Iba a ser innecesario. Claro. Hay ciertos arcos que inclusive no me terminan de convencer.
Pero ahora sí que, como dices, fue una cinta para apagar el cerebro y decir, vamos a verla, vamos a divertirnos un rato. Aunque sí tengo mis cuestiones ahí con el guión, amigo, sobre todo porque creo que lo estamos viendo desde la perspectiva de, bueno, de esta chica que tiene que enamorar tal cual y seducir uh-huh. es la palabra, seducir a este joven. Y me quedó ahí como en la espinita de pensar que si esto fuera como al revés, esta cinta tal vez ni siquiera hubiera visto la luz y es correcto, nada más que se siente rara, o sea, es como un poco, no hipócrita, porque no hay que decir que es hipócrita, simplemente es como, como que el compromiso que tiene se siente raro, ¿no? No se habla de un empoderamiento tampoco, ni se trata de eso, es una cinta de divertimento. Uh-huh. Nada más que no sé si estamos en la época en la que se ven estas cintas. Creo que los años en vez de ver estas cintas fueron en los 2010 para atrás. Uh-huh. Ahorita yo creo que ya no hay cabida tanto para este tipo de películas. Aunque pues sí divierte, sí entretiene y me sorprende que Jennifer Lawrence relaje, digo, una ganadora del Oscar, relaje tanto para aceptar hacer este tipo de películas como sin pensar tanto, ¿no? Sin decir como, híjole, ¿cómo voy a ver? ¿O qué van a pensar de mí? ¿O doy el ancho? Digo, que das el ancho, das el ancho. Pero es el buen peso que tiene la cinta. Gracias a que está esta actuación de ella, no se siente como algo sumamente burdo. Al contrario, hasta empatizas un poco con los personajes gracias a estas actuaciones que tienen. Ya que el guión está estructurado de una manera en la que creo que no intenta faltarle al respeto a nadie. Uh-huh. Son personas que están buscando la manera de salir de sus problemas. Ella buscando dinero y el carro, el chico buscando la manera de crecer, los papás buscando la forma en la que su hijo salga del cuarto. Cada quien tiene sus motivaciones muy personales y aunque sí tal vez se usan unos a otros, no se siente como una falta de respeto hacia nadie. Y que al final tampoco se está hablando como de un nivel de violencia. Uh-huh. Es muy consensuado lo que termina sucediendo entre ellos dos y es el valor que yo le quiero dar al guión, que está bien tratado. No sé de dónde venga este guión, no sé si sea como un guión original o si sea basado en alguna X novela, lo que sea, no creo. Uh-huh. Pero creo que lo hicieron un buen tratamiento y el tratamiento siempre es importante para que un guión funcione y avance. La manera en la que perdón, avanza todo este guión es interesante en el sentido de la comedia que nos van presentando, perdón, la Lolita Ayala, la manera en la que nos van presentando todo esto. Así que, ¿cómo inclusive nos sentimos hasta identificados? Aquí en la universidad antes de entrar no éramos de esa manera, no éramos así de que algunos nos salíamos, algunos nos quedábamos en nuestro cuarto. Ajá. Y llega alguien, fuera del sentido sexual, por así decirlo, llegan personas que a veces nos hacen mostrarnos la realidad de estas cosas. Es un acierto que yo también le quiero dar al guión, que hay un punto en esta película donde ellos se meten a nadar al mar. Uh-huh. Y les roban la ropa. Sí. Y entonces el chico dice, no, hay que llamar a un adulto. Y le dice, tú eres un adulto. Claro. Eso es algo muy cierto. Llegan personas que a veces nos llegan a mostrarnos un poco de esta realidad y decir, así es el mundo. Y ni mamá ni papá van a estar ahí para solucionarlo siempre. Ajá. Y tienes que enfrentarlo y tienes que solucionarlo. Eso es algo que me gusta mucho del personaje del chico, cómo tiene esta evolución de querer arriesgarse. Y la manera, así que la manera en la que lo terminaron sacando del capullo fue a través de un rompimiento de su corazón, por así decirlo. Sí. No fue necesariamente el acto en sí. Fue el rompimiento del corazón y demostrar la realidad de que habrá gente que te va a engañar, habrá gente que se va a querer aprovechar de ti. Tú sigue viviendo y haz lo mejor que puedas. Y tú sigue viviendo. ¿No? Creo que ese arco es interesante, amigo. Ese arco uh-huh. que hacen con el personaje principal está mucho mejor tratado, de hecho, que el arco que hacen con Jennifer Lawrence, porque hasta nos muestran un poco sus aptitudes artísticas en una parte en la que está en un restaurante y él empieza a tocar el piano y a cantar. Se nota que él tiene un crecimiento y tiene un desenvolvimiento. Ella también uh-huh. un poco, pero no tanto. Y son estas cintas en las que lo sientes muy cercano. Yo fui así, yo pude haber sido así, uh-huh. yo soy esa persona, yo no sé, el papá que lo vea, tal vez yo sería como el papá, uh-huh. no sé, hay forma de identificarnos con eso. No estoy diciendo que sea una joya de película, porque no lo es, o sea, es una película de divertimiento muy básica y muy, muy burda, uh-huh. pero funciona. Exacto. Y que una película funcione en estos tiempos con un presupuesto tan bajo como esta, porque es una cinta de bajo presupuesto, también hay que mencionarlo, creo que es bastante de valor, o sea, hay que decirlo como es, aunque también se frena mucho y el guión frena mucho las cosas que quiere decir,
como mensajes directos, ¿no? Como el no te dejes, como el hay que denunciar ciertas cosas, para crecer hay que hacer esto, se frena. O sea, se siente que la cinta es como de, no, mejor hasta aquí porque ahora sí no me vayan a cancelar, ahora sí no me vayan a decir que hice tal cosa o que me pasé de la raya, ¿no? Sabe hasta dónde pararse y se para en los momentos muy, 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 muy exactos. Vuelvo a lo mismo, también la cinta muy cuidada, si hay escenas explícitas, sobre todo una en la que sale Jennifer Lawrence en la playa, pero creo que hasta eso no es vulgar. O sea, la cinta, y la escena es bien ejecutada, bien cuidada, es de noche, se nota que ahí hay como, vas a hacer la escena de desnudo, pero te vamos a cuidar. Uh-huh. Y está bien, o sea, no es como nada más el morbo por el morbo, sinceramente. Claro. Exacto. Ahorita que comentabas lo de el presupuesto, tuvo un presupuesto muy bajo, un previsto de 45 millones, con una recaudación mundial de casi 25. Ahí yo va. Sé que la va a recuperar, porque es una cinta que todo mundo quiere ver para desestresarse. Si hablamos ya terminando un poco con el guión y con la dirección, como ya dices, es una cinta muy bien cuidada, que en algún punto cuando sientes que te estás pasando de la raya con los chistes, hasta ahí. Déjala hasta ahí. Ajá. Porque o la gente no se va a reír, o lo va a tomar como insulto, y luego te terminan cancelando la película y no vas a recuperar ni la mitad, sí, ni una cuarta parte. Así que eso se lo aplaudo, sabe cuidar muy bien la comedia. ¿Quién es el director, amigo? El director, claro que sí, te lo digo, es Gene Stupnitsky. ¿Quién estuvo detrás? Fue coproductor ejecutivo de la serie The Office. Hizo Good Boys, ¿no? La película también como muy de tinte adolescente, muy parecida como esta. Que creo que se compromete un poco más aquí, allá que acá. Si hay algo que mencionar nada más de su dirección, yo creo que es un poquito tibia. Me refiero a que pudo haber hecho explícitas más cosas, pero está bien por cómo lo hizo. Solamente que algunos dirán que es muy tibio. Y está bien, ya veremos qué hace próximamente. Es su segundo largometraje, también hay que mencionarlo. Estamos frente a su segundo película. Y tiene crecimiento y probablemente le empiecen a dar un poquito más de soltura. A mí me recordó muchísimo, no tiene mucho que ver, pero me recordó a Kick-Ass en la manera en la que el personaje en Kick-Ass va creciendo poquito a poco gracias a que se encuentra con personajes. Pues aquí también es lo mismo, ¿no? Por ahí está bien. La fotografía, amigo, ¿qué te parece si nos pasamos por ahí a la fotografía? Creo que es muy básica. La fotografía es muy básica. O sea, no se trata tanto de la gran cosa. Sí, no podemos analizar tanto como diciendo qué buen manejo de luces en la parte en la que están en la casa, luces muy cálidas. Y en la playa. La fotografía de la playa me parece interesante cómo está cuidada y sobre todo cómo está iluminada, porque se ve muy natural, se ve muy, muy natural. Uh-huh. El director de fotografía, ahorita que lo comentas, es Agil Breed. Y estuvo él involucrado en la película En Brujas. En Brujas, ajá, exactamente, lo estoy viendo. Y en El Último Rey de Escocia. Sí. Qué bueno que tiene esta manera de seguir experimentando y haciendo otro tipo de cine. Ajá. Recordemos que en Brujas tampoco hay una fotografía como que tú digas sorprendente, pero que realmente se ve que quiere experimentar. El Último Rey de Escocia sí se me hace con una fotografía muy interesante, pero es alguien que yo creo que... ahora sí que, como dices, tal vez quiso o no quiso estar ahí, hay que pagar el gas, pero yo creo que inclusive la historia es algo que llama mucho la atención de cómo la va a contar. Se quiso arriesgar, tiene la anécdota, tiene el dinero para decir, ahí estuve, qué padre, me divertí. Ahora con ese dinero dices, puedo vivir un tiempo y hacer otro tipo de cine. Así es la fórmula que se maneja muchas veces. Haces este tipo de películas que realmente te gusta estar ahí, que digas, ¿sabes qué? Pues deja, voy a reírme de las ocurrencias del crew, de los actores, qué van a hacer, qué van a improvisar. Y ya, pues el resto ya lo dejas para otro tipo de cine. Realmente hay muchos aciertos en esta cinta. Hay muchas cosas que no... Que ahora sí que como no todo es malo, no todo es así de que, ay, qué horrible y todo, no, te ríes. No hubo momento de la sala en la que las personas asistentes no se rieran, así fuera con el humor más negro, se rieron, y que salen encantados, que posiblemente te vas a olvidar de ella mañana. En 15 minutos te olvidas de la película, muy fácil. O que si eres alguien que gusta de estas películas, dices, ¿te quieres reír un rato? Mira, te recomiendo esta cinta, que ya obviamente va a llegar a streaming, es obvio. Pero
pero está muy digerible. Qué bueno que la actriz se arriesgó a esto, porque tiene dos cintas de comedia. Tiene la de Juegos del Destino con Bradley Cooper, uh-huh, y Don't Look Up, sí, ambas cintas de comedia. Bueno, Don't Look Up es un poco más profunda que solamente comedia. Sí, claro, es como comedia negra, pero sí tiene es otro... Es una cinta de comedia, sí, ácida, comedia negra, claro, pero ya experimentado en la comedia. Uh-huh. Entonces, saltarse a este tipo de cintas, que es una comedia, pero una comedia muchísimo más digerible, qué bueno por ella. Porque sí, digo, ya haber ganado un Oscar y ya estar como con varias cintas en donde ha demostrado que es muy buena actriz. Hay que recordar que una vez, creo que lo dijo Robert De Niro, hacer drama no es que sea fácil, o sea, está sencillo, pero hacer comedia es mucho más difícil. No cae el chiste, se arruinó toda la escena. Y hablando de actuaciones, me quisiera pasar para allá, ahorita, uh-huh, decimos a los demás, creo que se le da muy bien la comedia a Jennifer Lawrence, y aparte se la crees, uh-huh, o sea, se la compras en todo momento, que es esta chica que tiene que seducir al joven, y aparte da la edad, o sea, casualmente, uh-huh, da justo con la edad que tiene la protagonista, es la misma, son 32, 33 años más o menos. Un año de diferencia. Entonces da muy bien. Su cara, su rostro es muy, no risible, por decir que da risa, sino que se presta a la comedia, se presta a tomárselo a la ligera y a que a la cinta avance completa. ¿Los demás actores, amigo? Sí, claro que sí, los demás actores. Andrew Bart Feldman, quien hace el papel del chico, no lo hemos visto más que en una cinta de High School Musical, creo que este es como su despunte. Ajá. También Laura Benanti y Matthew Broderick, que son quienes hacen a los papás. Uh-huh. Y pues creo que son los únicos conocidos. No hay como que alguien más que pueda resaltar, pero realmente los principales están muy bien hechos, muy buenas actuaciones. El chico de verdad también se luce, tiene distintos matices. Sí. Se le ve como el chico tonto y luego como crece. Madura y ya crece y dice, no voy a dejar que nadie me vea la cara. Entonces, está muy bien, muy, muy bien actuada, con sus baches en el guión y todo, y en la dirección, por así decirlo, pero disfrutas mucho, amigo. ¿Cuál es tu calificación? Mi calificación, amigo, va a ser un 7.3 para esta cinta. Yo quiero recomendar películas como un poquito similares. Ya hablamos de Proyecto X. Yo quiero recomendar esa porque, en verdad, fue la fiesta que siempre quisimos ir, sobre todo los que somos muy introvertidos. Nunca tuvimos la oportunidad. Si les gusta esa cinta, vean, hazme un favor. Amigo, ¿tu calificación? Mi calificación es un 7.1. Si quieren ir a verla para que se rían, digo, es una cinta que va a estar algún tiempo en salas, así que vayan a verla. Yo sé que va a estar en streaming después, pero disfruten en el cine, ríanse. Ahora sí que emocionense. Y si quieren llorar, inclusive, porque hay una parte en la que sí se presta el sentimiento, que sí, es, ay, pobrecito. Entonces, de cintas que pueda recomendar, yo creo que Hangover, inclusive, uh-huh, es una cinta casi similar. Yo creo que en sí como que la trilogía sería la que puedo dar. Y pues nada, un 7.1, amigo, con eso ya nos despedimos. Muy bien, amigo, qué bueno que estuvimos por aquí, por este espacio. Agradecemos a Enlace 13 de nuevo por prestarnos esta casa para grabar. Uh-huh. Estamos muy, muy felices. Amigo, sus redes sociales, por favor. Sus redes sociales, claro que sí. WhatsApp 844-300-0013, Facebook, YouTube e Instagram, Enlace 13 Saltillo, y Twitter, Enlace TV 13, en nuestras redes sociales también. En Instagram sale el jueves. Mis redes sociales, Guillermo-G Morales. En Facebook, Guillermo Bojardo Morales, el Twitter está en obra negra. Así que, amigo. Ahí me encuentran como Eric Grips en todos los espacios y nos estaremos viendo entonces el próximo jueves.